moto blanca. ¿Se andaban en el, participaron en esos hechos? Sí, tres éramos. ¿Y el otro? Se huyó. ¿Se huyó? ¿Y en cuáles hechos participaron? Yo participé en dos. ¿En cuáles? ¿Te escribieron en cuáles participaste? Café Cuzuco y el de ayer de la Victoria. Sí. ¿Ahí qué consiguieron ahí? ¿Qué se robaron ahí en Café Cuzuco? Pues dinero. ¿Dinero? ¿Ese dinero es parte del robo que hicieron? Ese y uno que falta, que no lo pusieron ahí. ¿Y los celulares y ese tablet? Confeso, ¿verdad? Confeso. Pues bien, aunque usted no lo crea, las autoridades, no sabemos si la Policía Nacional o un juez en este caso competente o un fiscal, o no se presentó requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, ya nos contará Helin Mejía. Pero aunque usted no lo crea, las autoridades, pese a esa confesión de haber participado en varios asaltos en la zona norte del país, con armas en mano, ¿lo ven ustedes ahí? Pese a esa confesión, les repito, aunque usted no lo crea, lo dejaron libre. ¿Y sabe qué hizo la gente? Pues hoy en la mañana lo encontraron muerto en la zona norte del país. Se tomó la justicia por su propia mano, cansados de tantos asaltos, según un rótulo que le dejaron en el pecho a este joven que hace unos días confesaba también ser partícipe de asaltos en la zona. Vamos con Helin Mejía, San Pedro Sula. ¿Por qué razón lo dejaron libre? Porque ese es el rótulo que le dejaron, que lo mataban porque la policía no hacía lo que tenía que hacer. Sin embargo, vamos de inmediato con Helin Mejía para ver qué dice la policía. ¿Quién lo dejó libre y por qué causa lo dejaron libre si era confeso de varios asaltos en la zona? Helin, buenas tardes, bienvenida. Así es, Claudia, buenas tardes, televidentes de Noticieros, hoy mismo. Y esa misma pregunta que usted se hace, creo que cientos de hondureños se la están haciendo y que también para poder recapitular lo que usted ya ha mencionado, esta captura se hizo hace dos días, una captura de impacto, según lo que aseguraban los agentes de la Policía Nacional. Precisamente estoy conversando con el subcomisario Belkis de Valladares, quien es la portavoz de la Policía Nacional aquí en el norte del país, porque la pregunta de muchos es, a pesar de que él confesara a los medios de comunicación que sí había robado junto a su compañero, ¿por qué lo dejaron libre? Y directamente la población, al no tener mucho conocimiento, los acusa o los culpa a ustedes como Policía Nacional. Así es, en las últimas horas pues se registró este hecho en donde este joven de tan solo 21 años de edad, que fue identificado con el nombre de Cristian Josué Miranda González, pues fue encontrado sin vida en ese mismo sector de Cofradía, en donde no hace ni 48 horas pues se realizó la detención de este jovencito con otra persona que también lo acompañaba. Cabe mencionar que ellos fueron remitidos a la Fiscalía de Turno en su debido momento por suponer los responsables de los delitos de robo con violencia e intimidación, también por el delito de porte ilegal de arma de fuego, por el delito de asociación para delinquir y también por último por el delito de robo de vehículo, ya que una de las motocicletas, se les decomisaron un total de 4 motocicletas y de las cuales pues una de ellas contaba con reporte de robo recientemente. En ese sentido fueron pues puestos a la orden de la Fiscalía de Turno y pues la Fiscalía determinó que no había, que ya que al momento pues que se requirieron los denunciantes, y algo muy importante de recalcar es que las personas tienen que denunciar. Habían 3 víctimas de diferentes negocios de cofradía, ellos no quisieron denunciar y por eso la fiscalía pues determinó pues poner en libertad a uno de los jóvenes y el otro pues fue enviado a un centro penal de la zona norte de nuestro país. Es muy importante el apoyo de la población en este sentido para que una vez que sean víctimas pues de algún robo, de un asalto, interponga la formal denuncia. La policía pues hizo su trabajo, ya que se recibió una denuncia al 911 cuando un negocio estaba siendo asaltado. Mediante persecución se detiene a estas dos personas, se les decomisaron teléfonos celulares, un revólver, tablet, 4 motocicletas y se pone pues ante la fiscalía que corresponde tanto los detenidos como los indicios recolectados. Incluso pues se mandó personal de la unidad de video forense a recolectar pues estos videos donde los jóvenes pues claramente fueron grabados realizando asaltos en cofradía. Ya es la fiscalía pues quien determina
si la persona pues es enviada a un centro penal o no. Justamente como usted lo dice, ustedes hacen el trabajo de atender a la denuncia, de capturar también a estas personas casi inmediatamente, pero ustedes exponen todo esto, cumplen con su trabajo, la Policía Nacional, luego es la Fiscalía la que se encarga de decidir. ¿Por qué, de pronto usted me puede informar o informarnos, por qué a este, al que lamentablemente ya no sé, ya fue encontrado esta persona sin vida, muerto, en cofradía también, por qué a su compañero, este que no confesó ante los medios de comunicación y se negó ante todo, a este sí lo dejan remitido en un centro penitenciario? Ah, bueno, sobre este caso, pues sí, como lo menciona usted, este jovencito de 21 años, pues él prácticamente confesó ante los medios de comunicación que sí, que él andaba asaltando en compañía de otras dos personas. A la otra persona, pues sí fue remitida a un centro penal de la zona norte, ya que a esta persona pues se le encontró un arma de fuego que portaba en su cintura. En ese sentido, pues la fiscal de turno me imagino que tomó en consideración eso y esta persona pues fue enviada a un centro penal por lo que es el delito de porte ilegal de arma de fuego, además de la motocicleta que tenía el reporte de robo. Para finalizar este mensaje que han dejado las personas que mataron a este joven puesto en libertad, como ya lo hemos mencionado, fueron bastante claros, que si dejaban libre a otro ladrón más, ellos iban a seguir tomando la justicia por sus propias manos, la propia población. ¿Se va a realizar alguna investigación al respecto por la muerte esta? Porque al final es una muerte más, pero también encontrar este mensaje. Claro, recordemos que independientemente del tipo de vida y la acción ilícita que había cometido esta persona, este homicidio siempre se va a investigar por parte de la Dirección Policial de Investigaciones. Ellos realizan este tipo de investigaciones y pues ya será también la Fiscalía que continuará con este proceso, en donde la otra persona pues irá a un juicio en los próximos días, a una audiencia preliminar, y ahí el juez pues determinará si esta persona regresa a un centro penal o lo deja en libertad también. Muchas gracias, su comisario Belky Valladares, y pues como lo ha mencionado por parte de la Policía Nacional, la importancia de la denuncia. Al momento de que usted fue víctima de un robo o de cualquier otro delito, usted tiene que abocarse a las autoridades, denunciar. Cuando ya la persona es capturada, pues muchos tienen temor de continuar con la denuncia y es ahí cuando la autoridad policial nada puede hacer porque son los fiscales que al final de todo toman en consideración las evidencias y si existen denuncias para poner o no en libertad a estas personas antes mencionadas como ya capturadas. Nuestro informe a esta hora, Claudia. Retorno con usted. Gracias, Kaylin Mejía. Mire lo que dice la miembro de la Policía Nacional, portavoz Belkis Valladares, de la zona norte del país. Habían indicios tales como laptops, 4 motocicletas, una de ellas con un reciente reporte de robo, videos, la confesión del joven que después apareció muerto. Y ninguno de eso era una prueba suficiente, según la policía, para la fiscalía, y por ello dejaron libre al joven porque no presentaron denuncia. Pero en cierta parte, la autoridad policial tiene razón en lo que ya mencionaba. Ellos cumplen con presentar las evidencias, claro, con capturarlos, detener a las personas acusadas. Sí. Y bueno, la fiscalía es en ese momento entonces que tomó la decisión o que no le pareció suficiente todo lo evidente en estas pruebas. El rosario de evidencia. Bastante poco que él confesó haber asaltado a varias personas. Imagínese, que estuvo participando. Dice. Y dice ella, dejó en libertad a 2, tengo entendido, de los 3. Solo uno fue remitido a... Sí, uno que andaba por portación ilegal de armas. Solo, o sea, uno fue remitido. No por los asaltos. No por la motocicleta, no por todo lo que han hecho y que han quedado captado en video, sino porque andaba un arma sin el permiso para portarla. Por eso quedó preso, pero lo demás, bien, gracias. Mire, este tipo fue de situaciones... ¿Y qué pasó? Lo que pasó ya hoy, pues, se tomaron la justicia y le han dejado un rótulo, que por respeto también, porque sea como sea, pues todo ser humano necesita... También, claro. Correcto. Merece respeto, Francis. Le han dejado un rótulo que han dicho que el que dejen libre le va a tocar la misma suerte. ¿Usted qué cree? ¿Que la gente está cansada de los asaltos que quedan en la impunidad y por eso decide tomarse la justicia en su propia mano? Le ponemos a continuación en pantalla los números telefónicos que están a su disposición para que colabore y que usted pueda más bien comentar
pueda darnos su opinión sobre, piensa usted, la gente está cansada de estos asaltos, y fíjese, Claudia, viendo que los capturan, hay pruebas, Francis, hay confianza.